Una jubilada. Carola, buen día. Hola Pablo, buenos días. Y la verdad es que lo que se vivió aquí en esta casa de La Plata, donde estamos trabajando, fueron momentos de terror. Ustedes van a ver, van a ir viendo, vamos a ir compartiendo diferentes videos que muestran la secuencia de lo que fue este asalto. Momentos terribles, no solo para la jubilada de 71 años, la principal víctima, Liliana, sino también para su hija que vive adentro de este domicilio. Mira, la primera parte tiene que ver con el ingreso de este auto, un auto robado en el que llegan los delincuentes. Suben a la vereda, una modalidad prácticamente extraña, pero ya debo decir que nada nos asombra. Dan marcha atrás, mirá lo que hacen, golpean este portón. ¿Con qué objetivo? Mirá, de hecho se nota todavía que fue arreglado. Golpean este portón, vuelven a acelerar hacia adelante, vuelven a dar marcha atrás. ¿Con qué objetivo? Entrar con el auto directamente a la casa. Los delincuentes, vas a ver que ingresan con el auto y ya se bajan en el interior del domicilio. Después, ¿qué es lo que hacen? El perro de Liliana, también seguramente ustedes lo van a ir viendo en el video, y lo más estremecedor, debo decir, que es el audio. ¿Por qué? Porque este perro, como cualquier mascota, reacciona cuando ve, cuando escucha en realidad, y también llega a ver a los delincuentes, reacciona ladrando. ¿Qué es lo que hacen los delincuentes? Le disparan. Le disparan a este perrito, a la mascota de Liliana. Tercera secuencia, ingresan a la habitación. Vos sabés que Liliana está postrada. De hecho, tiene cuidadoras, por eso hay tantas cámaras de seguridad dentro del domicilio, porque obviamente es algo que llama la atención. Y no solo adentro, sino que también en el exterior del domicilio. Ustedes van a ver cómo uno de los delincuentes es terrible. Se para arriba de la cama de esta mujer, la empieza a golpear, la empieza a zamarrear y le pide dólares. Dólares que Liliana le dice, no tengo los dólares. Con el arma encima, la golpea, la arrastra de los pelos, la tira de la cama y los gritos de esta mujer son tremendos. Tremendos. Te cuento, Pablo, que es una mujer que obviamente ahora quedó en estado de shock. Y además su hija también. ¿Por qué? Porque vos sabés que se habla de la banda de TT. Es una banda que ya, digamos, concretó varios hechos de inseguridad aquí en la zona. Este fue el último. Y uno de los detenidos, vive acá a dos cuadras. Vive acá a dos cuadras de donde nosotros estamos ubicados, en la casa de Liliana. ¿Y qué pasa con ellas? ¿Tienen pánico? Obviamente porque además es una banda que no solo concretó hechos de inseguridad ahora de manera contemporánea, sino que lleva años haciéndolo. Y si bien estos tres delincuentes están detenidos, siguen teniendo miedo porque no se sabe qué es lo que va a pasar. Se habla de que dos de los delincuentes son menores y la verdad es que la duda es, ¿quedarán finalmente detenidos o quedarán en libertad como pasa, digamos, muchas veces? Así que esta es la situación tremenda que vivió Liliana y su hija aquí en la ciudad de La Plata. Déjame que abra con Gustavo Carabajal. Gustavo. Los menores ya están con los padres. Los liberaron, se lo entregaron a los padres. En el auto, en el Ford Fiesta que habían robado un rato antes a una mujer llamada Patricia, había en total 6 personas. Había uno que lo escribía más temprano, Carola, hacía de campana en este auto. Dos menores, 12 y 14 años. 12 y 14 años. Uno tenía una réplica de una Glock calibre 40, que uno a simple vista la ve y parece un arma de verdad. Pero no le va a preguntar cuando la disparan, cuando le apuntan con un arma si es verdadera o no, si dispara o no. La banda de TT, ¿sabes por qué le tienen miedo Liliana y la hija a la banda de TT, que es Marcelo TT Arévalo? Porque Marcelo TT Arévalo, favorecido por el sistema judicial, tiene una prisión domiciliaria. La prisión domiciliaria la violó 280 veces. Tiene una tobillera, le pusieron una tobillera electrónica. Violó 5 veces. Sonó 5 veces la alarma en el centro de monitoreo del Ministerio de Justicia de La Plata, alertando que Marcelo TT Arévalo se había ido de la casa y había salido sin autorización. No lo contiene nada, salvo la cárcel, y sin embargo lo benefician con la prisión domiciliaria. El día que Liliana esté tranquila es cuando la justicia, los fiscales, los jueces de garantías de La Plata, se pongan los pantalones y efectivamente digan: este hombre está comandando una banda de menores, todos inimputables. Fíjate que los únicos dos detenidos que describía Carola tienen 12 y 14 años. ¿Por qué? Porque son los que dejan rezagados
para que los detenga la policía y los liberen enseguida. Entonces, ellos salen libres, no los detienen, zafan, usan a los menores para lograr impunidad. Bueno, van a seguir delinquiendo, va a haber mucha más Liliana Gustavo, si la justicia no lo frena. Gustavo, los jueces y fiscales de La Plata son todos promovidos por en la política y apadrinados por el kirchnerismo más puro y duro, entre ellos Julio Alac, Julián Álvarez. La mayoría son jueces garantistas, fiscales, zafaronianos. Por eso estos delincuentes siguen funcionando de esta manera como una pyme del delito y por eso atemorizan y aterrorizan a mujeres vulnerables. 12 y 14 años, 12 y 14 años. Como dice Gustavo, estar en la casa ya, Carola. Sí, no, es tremendo. Por eso mencionábamos las edades, por eso mencionábamos, imagínense el miedo de esta mujer. Y un dato que quiero agregarles, miren, les voy a mostrar la pared lateral de la casa de Liliana. Ustedes saben que la casa estaba marcada. Esto es habitual que pase. Y obviamente tratándose de una banda, Gustavo recién lo decía, que digamos que actúan con una especie de logística de inteligencia previa. Esta pared que ustedes ahora están viendo pintada, de hecho, si comparamos esto más blanco y esto no tan blanco, digamos, detrás, esto rosa que ustedes están viendo, antes de que estuviera pintado como está ahora, era un manchón. Un manchón. Y los vecinos cuentan que este manchón está en varias casas. Y esto se hace habitualmente porque este tipo de bandas lo que hace es utilizar esta metodología ¿para qué? Precisamente para marcar. En esta casa, por ejemplo, deben haber sabido previamente que vivía una mujer en estado de vulnerabilidad, como fue el caso de Liliana. Por eso es que entraron, por eso es que le pedían dólares, dólares que Liliana no tenía finalmente. Y de hecho no se los llevaron, tenían solamente 2.000 pesos. Eso fue todo lo que se llevaron los delincuentes de esta casa. Gracias, Carola. Vamos a continuar con el caso, hasta por luego. Supuesto, ¿no? Me acompañan, vamos a...